Allí, luego te cuenta esto. Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. Qué bendición. Bien, les pedimos disculpas por estos 8 minutos que estuvieron en sala de espera, pero es que cuando venía entrando a la institución, una madre de familia me abordó y gastamos varios minutos en atenderle la queja, el reclamo que tenía. Bien, lo voy a invitarles a inclinar su rostro. Vamos a orar para dar entonces paso a nuestra clase del día de hoy. Oramos, querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Queremos pedir que tú nos acompañes, que tú puedas bendecir a cada uno de los jóvenes y las señoritas de grado noveno. En nombre de Jesús, amén. Voy a ir llamando, por favor. Van contestando a lista. Botello. Presente, profe. Castro Dueñas. Presente, profe. Díaz Moreno. Presente. Enrique Gómez. García Santos. Presente. Gómez Ariza. Presente. Jiménez Sánchez. Presente. Leal Ramírez. Presente. Monterrey Cruz. Presente. Ortega Gálvez. Presente. ¿El café quedó frío? ¿Decirlo así o es caliente? Calientico mejor. Rincón Castellanos. Presente. Rincón Naranjo. Rincón Naranjo, Andrés e Isabela. No se les escucha. Por favor, arreglen el audio o aquí les pongo que sí están, pero arreglen lo del audio. Rondón Valderrama. Ahí está. Saavedra Rodríguez. Presente. Velasco Rodríguez. Presente. Bien, entonces nos falta García y Rondón, que no está. En nuestra clase anterior, nosotros iniciamos a abordar el tema de la desigualdad económica en Colombia. Y pudimos trabajar algunos aspectos de lo que es la desigualdad, cómo se dan esos factores, por qué se presentan a nivel general en el mundo. Y alcanzamos a llegar para explicarlo
cómo se daba en nuestro país. Nos faltó dos o tres láminas, si no estoy mal. Y entonces hoy daremos continuidad. Hoy haremos un acercamiento mucho más propicio a lo que es entonces este aspecto, teniéndolo en cuenta ya para nuestro país, ya lo que es directamente en Colombia, ¿vale? Entonces, en este vamos a pasar a la presentación. A ver si me da. Está lento. Ok. Listo, ¿ya están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, es que no me dio aquí la visión de que sí ya les había dado. Muy bien, entonces, como les decía, la vez pasada nosotros hablamos de este concepto, la desigualdad en Colombia. Una de las razones que podemos ver, percibir en nuestro país es que hay una marcada diferencia de la llamada estratificación social. Las clases altas se pueden percibir que ellos tienen un mejor confort, un mejor estilo de vida. En las ciudades, de hecho, se puede percibir que los barrios que quedan en el sector de la clase estrato alto, pues tienen mejores condiciones de vida, a diferencia de quienes viven en los cinturones de miseria o en los barrios pobres, en las llamadas comunas que tienen grandes dificultades. Entonces, estas desigualdades se ven en el término citadino. En el campo, si nosotros lo vemos, entonces la brecha es mucho más grande. Por eso ponemos esta ilustración, ¿no? Para indicar que la brecha de desigualdad en Colombia es exageradamente exorbitante. En Colombia, al igual que en algunos otros países, los ricos cada día son más ricos. Y ahora que pasamos por esta pandemia del coronavirus, pues ha hecho manifiesto estas realidades. Si nosotros consideramos un campesino, hablando así de los que recibieron el ingreso solidario, recibieron 160 mil pesos para la manutención de un mes. A diferencia que los ricos, pues tenían su manera de solventar, porque tenían. Algunos de ellos tenían empresas y las empresas recibieron subsidios. Digamos que alguno de estos emergentes de una MIPYME, de una pequeña empresa, una mediana empresa, también tenía la oportunidad de recibir el auxilio de gobierno para las empresas, porque el gobierno lo hizo para todos. Pero resulta que estas empresas estaban en desventaja frente a las empresas de los del sector alto, porque estas son grandes empresas que tributan al Estado o no tributan, dependiendo de las acciones que ellos siguen, y recibieron, en términos generales, de todas las microempresas que hay aquí, solo el 25% recibió ayudas. Pero en las empresas que hay aquí, el 80% recibió ayudas. Entonces vemos la diferencia. Mientras que estos, así en términos generales, no es el dato exacto, pero para que lo entendamos, recibieron cerca de, pongamos una cifra, 5 millones de ayudas. Estos solo recibieron 500 mil de ayudas, cuando son muchas más, pero estos que son menos recibieron más. ¿Por qué eso? Es justamente lo que marca la desigualdad. Esa brecha entre ricos y pobres se hace manifiesta. Ahora, en términos académicos, estudiantiles, que es nuestro rol, para que lo podamos entender. Entonces, los estudiantes, cuando llegó la pandemia, que son hijos de papi y mami, tienen sus comodidades, sencillamente adecuaron una habitación de la casa como aula, lo llenaron de equipos tecnológicos porque el papá tenía los medios para comprarlos y siguieron recibiendo así su educación. A diferencia de estos, papá y mamá no tienen los medios económicos para adquirir, así que tuvieron que
valérselas, hacer piruetas, maromas, ser creativos, robarle, pedirle al vecino que le diera internet, usar el celular que tenía por allí, si le coge. Entonces, bien, vimos algunos casos de niños que tuvieron que subirse a los tejados, por allá en un árbol, construir una casita, caminar 2 horas en el campo para llegar al lugar donde tenía acceso a internet. Bueno, todo eso se marca justamente por esas diferencias. Entonces, a nivel general, se nos habla que Colombia es uno de los países que está en el marco para medir la economía a nivel mundial. Y eso se hace mediante unos índices, y uno de esos es el índice Gini, que permite establecer el nivel de desigualdad que existe en ese país que hace parte del convenio para ese análisis. No solo se analiza Colombia, les digo, Colombia es uno de los países que está en ese marco de análisis. Pero podemos ver que en el caso de Colombia teníamos un índice que nos decía que era el 0.55 y estamos bajando, ahora vamos en 0.49, lo que estamos teniendo un salto de 6.5 puntos en ese proceso. Es decir, que estamos cada día con más desigualdad. Entonces, aquí podemos ver el posicionamiento de los 3 países con mayor desigualdad de los países que están en el marcador Gini. Haití es el número 1. Angola, en África, es el número 2. Haití está en el Caribe, recuerdo. Angola está en África, es el número 2. Y Colombia es el número 3. En desigualdad, dentro de 129 países que están dentro de ese contexto de medición. Entonces podemos ver ese alto índice de desigualdad o esta mala categorización, porque nos ganamos un puesto que no es nada provechoso para el país. Entonces, estas realidades pues son comunes en nuestro país. Solo basta con ir aquí en Saravena, uno de los barrios que están siendo, que están iniciando, que pasaron por la etapa de invasión y que ahora entonces cada uno construye su casa como le permiten sus posibilidades económicas. Entonces hay quienes las forran con lona, hay quienes ponen tablas, hay quienes ponen zinc y quienes tienen más posibilidad van comprando material y la van haciendo. Pero esta es la gran realidad, no solo de Saravena, sino de aún las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, todas esas ciudades también tienen los famosos cinturones de miseria. Cuando uno va a esas comunidades, es exactamente igual a esto que estamos viendo aquí. Entonces son lugares donde la construcción se realizó por quienes son los dueños o quienes invadieron, quienes tomaron posesión de ese predio y la construyeron. No tiene alcantarillado, no tiene una calle transitada, organizada. Estos procesos, por lo menos en esta vemos que ya las empresas de prestadora de servicio de energía ya colocaron la iluminación, las redes eléctricas. Entonces ya tenemos redes eléctricas, ya esos tienen acceso a redes eléctricas. Luego viene la empresa de agua y tiende la red. Luego vendrá el del gas, tiende la red. Y el alcantarillado, entonces la empresa de acueducto también tiene que pensar en esto. Y esos son procesos que se hacen de manera progresiva entonces, pero están hechos al revés, porque todo eso se debió planear antes de construir la infraestructura que ya existe aquí. Por eso, ahora que estamos en la temporada invernal, vemos como muchos de estos lugares tienen que ser evacuados porque empiezan a correrse las laderas y entonces vienen las dificultades. Este otro problema también lo tenemos, que es la construcción en las riberas de los ríos.
Y entonces vienen las inundaciones y devastan todas estas propiedades. Por lo menos las grandes ciudades ya han eliminado estos sectores que quedaban en las riberas, tratando de darle un nuevo panorama a ese río. Por ejemplo, digamos, en el río Medellín se canalizó, está allí la avenida del río. De esa manera eliminaron esta imagen que era también común en Medellín. En Cali, la gente también estaba alrededor del río. Ya vimos hace unos años cómo cuando fueron desalojados, entonces se presentaron algunos incidentes con la policía que empieza a hacer el proceso de desalojo, las máquinas que empiezan a derribar todo esto, porque son situaciones de riesgo. Si bien es cierto, ellos pueden vivir ahí, el día que este río crezca, los destruye, se lleva todo lo que tienen, se lleva sus vidas también por delante. Las personas cuando se instalan en estos lugares no piensan en esas consecuencias que van a venir, solo piensan en satisfacer una necesidad momentánea que es tener allí. Entonces el gobierno pues tiene que hacer programas de reubicación y tiene que adelantar programas también de vivienda, programas sociales para atender todos estos problemas. Pero ahora veamos cómo aparece Colombia en los titulares. La revista Forbes es una de las revistas más prestigiosas, por lo menos a nivel de Latinoamérica, para expresar términos de economía. Y mire el titular que dan. Colombia es el país más desigual de toda América Latina. O sea, superamos aún la brecha que existe en Venezuela, aún la brecha que existe en Haití, aún la brecha que existe en Nicaragua. Somos el país con mayor desigualdad y sabemos que Venezuela tiene muchos otros problemas, que tiene muchas otras dificultades, que los venezolanos están viniendo para Colombia, pero la realidad es que también muchos colombianos ya están migrando de Colombia, se están yendo a otros países, y esta era la realidad a final de 2020. Entonces, el título para Colombia cerrando 2020 es que el país con mayor desigualdad en toda América Latina. Siendo que Colombia es la sexta economía más pujante de América Latina, si vemos aquí los indicadores, tenemos entonces aquí Sao Paulo, Brasil, México, bueno, aquí tenemos las ciudades capitales, o bueno, las ciudades más de mayor desarrollo de América Latina, y vemos a Bogotá aquí en el sexto puesto, con la cantidad de millones de habitantes, un número aproximado, no tan exacto con decimales, pero Sao Paulo tiene 21 millones de habitantes, Ciudad de México tiene 21 millones de habitantes, Buenos Aires tiene 15 millones, Río de Janeiro tiene 12 millones, Lima tiene 9 millones, Bogotá tiene 9 millones, Santiago de Chile tiene 7 millones. Entonces podemos ver que con esta cantidad de personas viviendo en la ciudad y estamos superando a estas ciudades que deberían tener quizás mayor desigualdad, porque hay una mayor cantidad de personas, y al tener ese 21 millones, hablamos de una cantidad de situaciones que se deben afrontar en una ciudad. Y sabemos que en Sao Paulo, si usted busca en internet las famosas favelas, entonces va a encontrar panoramas similares a los que encontraríamos en Bogotá en las llamadas comunas. En México usted también puede colocar allí y va a encontrar entonces también esos lugares. Así que tenemos condiciones muy similares, pero Colombia tiene un marcado índice de desigualdad en donde se quiera analizar. El Dow Jones, que es un periódico europeo, dichamente alemán, publicó este titular: Colombia, el país más desigual de América Latina. O sea, ¿cómo nos está viendo la comunidad internacional? ¿Cómo estamos siendo vistos por el mundo? ¿Cómo el mundo percibe a Colombia?
Mire, estos son datos del 2012, perdón, del 12 de noviembre del 2020, 7 de diciembre del 2020. Entonces tenemos datos reales, datos que están ahí, que son la realidad con que el mundo nos está percibiendo, nos están viendo. Pero ¿qué nos dicen quienes nos gobiernan? ¿Qué nos dicen quienes están al frente del poder? ¿Cómo nos presentan la realidad del país? En estos días, el ministro de Hacienda, frente a la discusión que se ha venido generando en torno a la famosa reforma tributaria que se va a debatir en el Congreso y que todavía los colombianos no saben qué dice ese texto, pero que el gobierno nos ha dado algunos pisos para evitar que el pueblo se levante, por eso no se ha dejado conocer en otros años, en otras épocas, el pueblo ya sabía qué decía el texto de la reforma tributaria. Hoy ni siquiera los periodistas saben qué dice ese texto, porque el gobierno lo ha mantenido oculto. Y dentro de lo que dijo el ministro, dijo es que Colombia no tiene caja, sino para 6 o 7 semanas. O sea, solo tenemos para comprar, para pagar nuestras deudas, tenemos dinero en el bolsillo para pagar durante 7 semanas. Después de eso, Colombia está en la bancarrota. Por lo tanto, dice el ministro, necesitamos los 25 billones de pesos que la reforma tributaria nos va a aportar. Y entonces vienen las críticas de los que están conociendo ya el texto, algunos senadores, algunos representantes de la Cámara, y dicen, bueno, si estamos tan mal que no tenemos caja, ¿por qué hay plata para comprar aviones, 14 billones en aviones para el ejército, tantos millones para camionetas para la presidencia, tantos millones para imagen de publicidad de presidencia, tantos millones para imagen de publicidad de la fiscalía? ¿Por qué gastamos tanto si no hay plata? ¿Dónde está el cinturón apretado? ¿Y por qué entonces los ricos, los gobernantes, no se cierran la llave para que el pueblo no salga afectado? Entonces ahí se marca justamente lo que es esa desigualdad. Ellos quieren seguir con sus niveles de lujo medido, pero que sea el pueblo el que lleve la carga. Entonces por eso transmiten a través de impuestos esas cargas al pueblo. Entonces aquí nos dice uno de los expertos en economía que Colombia es el país desigual, mídale como se le mida. Usted puede mirar por donde quiera. En distribución de tierras es un país desigual. En concentración en las cuentas bancarias es un país desigual. En oportunidades de trabajo es un país desigual. En actividades económicas es un país desigual. Por lo tanto, Colombia tiene una desigualdad muy marcada. Es un problema heredado de generaciones anteriores y está a punto de estallar. El problema se salió de las manos y no se le dio solución cuando los que gobernaron pudieron haberle dado solución y evitar la crisis a la cual Colombia se está enfrentando ahora. Entonces, si bien es cierto que Colombia tiene una geografía diversa, porque el centro del país está en las cordilleras, están diferentes climas, diferentes pisos térmicos que permiten una mayor productividad, mientras que el llano solo tiene pues, un piso térmico, un tipo de agricultura, que es la ganadería, la Amazonía tiene también lo mismo. Entonces podemos ver aquí, así en este mapa, como las actividades económicas más sobresalientes de cada uno de los territorios. Tenemos la explotación del petróleo, por aquí, por allá, bueno, todo eso que nos genera rentas, pero ustedes saben que el petróleo cayó de precio, así que ya eso no es tan rentable, hay que buscarle otra rentabilidad, pero el problema es que el gobierno desde la década de los 90 puso la economía de Colombia basada en el petróleo, en la explotación petrolera, y como se cayó el precio, pues pailas. Y no se invirtió en el campo, no se atendieron las necesidades del campo, por lo tanto el campo no está siendo productivo, no está siendo equitativo,
y eso nos ha llevado a una desigualdad. Otros países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, que invirtieron en el campo en diferentes proporciones, hoy, cuando el petróleo ya no es tan rentable, pues están siendo beneficiados por esa inversión. Pero Colombia, lamentablemente, marcó su economía en una extracción de. Al punto tal que en el 2020 tuvimos que vender las reservas de oro. Ustedes vieron los titulares, se vendieron tantas toneladas del oro de la Reserva de Colombia. Y eso redujo nuestra capacidad inmediatamente. Y cuando lo vendieron mal vendido, porque se vendió, se regaló básicamente. Un mes después de que lo vendieron, los precios subieron y Colombia obviamente perdió millones de dólares ahí. Aquí tenemos lo que es ya el mapa económico por las llamadas regiones económicas. Entonces aquí tenemos que las diferentes regiones, como está constituida la economía en Colombia. Entonces hablamos de que Colombia tiene alrededor de 13 regiones donde se distribuye esa economía o está marcada para esa economía, y cada una de las regiones tiene unas características singulares. Por lo tanto, cada región no tiene el nivel de crecimiento que tiene la otra porque las actividades de desarrollo económico son diferentes. Estas zonas, ganadería y agricultura, ganadería, agricultura, explotación petrolera, entonces les hacen que vayan potenciando. Pero estas que tienen industrias, pues las industrias, ustedes saben, aportan mucho más, así que tienen un mayor desarrollo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en sí. Entonces hablemos de este término, el PIB, lo que muestra el crecimiento, lo que muestra el consumo, lo que muestra cuál es la realidad de Colombia frente al Producto Interno Bruto, que yo les decía que cada colombiano debe recibir alrededor de 4,5 millones de pesos al año por beneficios de las ventas, de las ganancias que tiene Colombia. Eso es, sale justamente de esto, el Producto Interno Bruto. Entonces, es el indicador económico que nos permite ver los valores monetarios que tienen los bienes, los servicios en términos finales en un periodo, normalmente un año. Entonces, cada año tenemos un PIB, un Producto Interno Bruto que se reparte, que genera riqueza y entonces de ahí se puede sacar para pagar las deudas, para pagar la infraestructura, para invertir, pero de ahí también los ladrones, los que son parte de la corrupción, los políticos corruptos, pues se dieron cuenta que Colombia es una mina de oro y cada vez le sacan. Anualmente están sacándole 50 billones. Dos reformas tributarias de las que está proponiendo el gobierno. Si se atendiera ese problema, no necesitaríamos la llamada reforma tributaria. Entonces hay tres modelos para calcular el famoso PIB en el mundo. El primer modelo es el método de gasto, que tiene una fórmula que está aquí, como la vemos, y aquí están los, entonces, tenemos que C es el consumo, cuánto consumen los colombianos, la I, la inversión, cuánto se invierte, la C, el gasto público, donde digo que el gobierno gasta y gasta y gasta y hay un déficit fiscal de 78 mil millones de pesos en gasto público, que es lo justamente por lo cual quieren hacer la reforma tributaria para subsanar ese déficit. Se ha gastado más de la cuenta. Dicho de, para entender. X son las exportaciones. Entonces, ¿cuánto exporta Colombia? ¿Cuántos aguacates? ¿Cuánto petróleo? ¿Cuánto arroz? ¿Cuánta papa? ¿Cuánto pimentón? ¿Cuánto vendemos? Y M son las importaciones. ¿Cuántos compramos? ¿Cuántos computadores? ¿Cuántas neveras? ¿Cuántos televisores? ¿Cuántos carros? Todo eso viene del extranjero. Entonces, ¿cuánto compramos? Cuando se hace, todo eso se suma y se resta. Entonces obtenemos el famoso PIB. Pero está este otro que es el método del valor agregado. Entonces se revisan lo que tiene que ver con la referencia del valor agregado bruto más los impuestos menos las subvenciones. ¿Cuánto se cobra impuesto y cuántas ayudas da el Estado a través de subvenciones? Entonces eso se hace allí.
el método del ingreso, entonces se revisa lo que tiene que ver con la remuneración de los asalariados y el excedente bruto de la explotación, es decir, de cuánto queda después de explotar y pagar inversiones y demás. Entonces todo eso está allí, más los impuestos menos las subvenciones. ¿Cuál es el método que usa Colombia para calcular el Producto Interno Bruto? Usamos el método de gasto. Ese es el más usual que se usa aquí en Colombia para calcular el PIB. Entonces, el PIB en Colombia 2020, o sea, el dato actual, el PIB de Colombia cayó 6.8%. Es decir, Colombia perdió. En vez de subir, bajó. Por lo tanto, la cifra del PIB, del Producto Interno Bruto para Colombia en el 2020 fue de 237.667 millones de euros. Eso es un montón de plata. De aquí es donde yo le digo que a usted le correspondían 4.5 millones de pesos como mínimo, pero que usted no ha recibido ni va a recibir porque el gobierno los necesita y entonces al pueblo no le podemos dar toda esa plata, porque es que tenemos que pagar las deudas, tenemos que subventar y tenemos que comprar unos avioncitos para la Fuerza Aérea, 14 billones cuestan, así que hay que comprar esos F-35. Entonces, ahí están las cifras, y aquí tenemos cómo ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años. Si vemos que se nos dice que en el 2020 tuvimos una caída porcentual de 6.8, entonces revísese la cifra a dónde nos llevaría. Básicamente, eso nos pone casi, si restamos aquí, lo que crecimos aquí, más lo que crecimos aquí, es decir, nos deja otra vez como cuando 2016 más o menos, así que tuvimos un retroceso de 4 años en un solo año. Aquí vemos el comportamiento del Producto Interno Bruto en los 3 trimestres del año anterior. Y aquí vemos entonces dónde estuvo la crisis. La crisis estuvo en el primer trimestre. Cerrando el primer trimestre, se saben que Colombia fue cerrada económicamente por la pandemia. Segundo trimestre, Colombia estuvo cerrada totalmente, el gobierno no atendió las necesidades del sector empresarial, del sector industrial, hubo un despido masivo de trabajadores, empresas se cerraron, microempresas cerraron definitivamente, no volvieron a abrir. Las estadísticas son abrumadoras para decirnos que el gobierno no supo atender la crisis. Por lo tanto, ya entonces cuando se paliaron algunas circunstancias, cuando emitieron las ayudas, pues se logró empezar a tener un crecimiento, pero sin embargo, todo el crecimiento reportado fue totalmente pues, negativo a final de año. ¿Por qué? Porque no se gestionó adecuadamente, porque el gobierno no invirtió lo que tenía que invertir, donde tenía que invertirlo, que eran en las empresas pequeñas, porque son las que más empleados tenían, las que hubieran afectado menos. El gobierno destinó muchos millones a la banca cuando debió destinarlo al sector empresarial. Entonces, así se comportó la economía en 2020. Una economía que estuvo a la baja durante el año, con sectores como la construcción, el comercio, reparaciones, el transporte, alojamiento y servicios de comida, explotación de minas y canteras. En estos sectores, pues poco invirtió el gobierno y justamente son los que marcaron la caída. Porque, como le digo, el gobierno invirtió 9 billones de pesos en los bancos. Y los bancos tenían la plata, los bancos no necesitaban que invirtieran todo ese dinero allá. Porque si se invierte aquí, pues estos que tenían las deudas con los bancos les iban a pagar y se iba a solventar. Pero como estos no tuvieron cómo, pues tuvieron que cerrar, vender, clausurar, finiquitar, declararse en bancarrota, y entonces tenemos los índices económicos tal cual se dieron. Ahora, hablando del desarrollo por regiones, entonces así está. Estas son la pérdida económica como porcentaje del PIB por regiones. El Caribe perdió un 6%, en los Llanos Orientales, incluido Arauca, que está aquí, perdió un 5.5%, Amazonía perdió un 5.4%, la región pacífica, lo que es Nariño, Cali,
bueno, Nariño, Popayán, Valle, Chocó, perdieron el 6,3. La región central, la región industrial, Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, bueno, el 6,2. La región industrial del eje cafetero y Antioquia, entonces, perdieron el 6,3. Como vemos, son pérdidas en todas las regiones, por lo tanto, todos tuvieron dificultades. Aquí podemos ver en este mapa del DANE, en 3D, el crecimiento por regiones. ¿Dónde están los mayores crecimientos? ¿Cuáles son las ciudades o las regiones que tienen mayor? Las barras más altas, obviamente, son donde hay mayor concentración de riqueza, donde se genera mayor producción, y podemos ver que pues estas regiones que están en la periferia son muy bajas. Entonces, aquí tenemos lo que se conoce también como el IPC, el Índice de Precios del Consumidor. Estos son los precios conforme nosotros se reciben en el mercado. Cuando usted va a la plaza a comprar un producto, pues tiene que tener esto, porque esto le afecta a usted cuando va al supermercado, cuando va a un centro comercial. Entonces, todos estos son índices que están ahí, que nos van a afectar. Entonces, dice que hay una variación mensual frente a lo que fue el año anterior. En el 2021 tenemos una variación en precios del 0.51, perdón, el año pasado fue el 0.57, quiere decir que relativamente los precios están muy parecidos. Pero entonces podemos ver que tenemos una desviación de alojamiento. Es decir, que el agua, la electricidad y el gas, los combustibles, los alimentos y las bebidas son donde están habiendo esa volatilidad de los precios. ¿Por qué? Porque los combustibles subieron este año ya alrededor de 500 pesos. Ahora, cuando se le implemente el impuesto, el gravamen, pues van a subir. Esto inmediatamente va a repercutir en el costo de la papa, del tomate, de la cebolla, porque son transportados en camiones que consumen gasolina, y como va a costar más el flete, entonces ellos van a cobrar más y el dueño de la verdurería me va a cobrar más en el tomate y en la cebolla. Entonces, el mercado laboral en Colombia, que es otro de los indicadores que se tienen en cuenta, es quienes trabajan. Entonces, la participación está así, la tasa de ocupación, es decir, la cantidad de empleo que hay en Colombia, está en el 2021, vemos, es el color fosforescente verde, biche, y tenemos aquí que está por debajo de la tasa del año anterior, que fue 55 para el mes de febrero, el mes que se cerró, los informes van saliendo uno o dos meses atrás. Entonces, aquí tenemos que fue menor que en el 2020, es decir, hay un decrecimiento, y la tasa de desempleo, que en el 2020 estaba en 12,2, ahora está en 15,9, es decir, el desempleo en Colombia se aumentó. Los indicadores económicos, según el día que tomé esta cifra, entonces podemos ver aquí cuánto está el dólar, y eso que ya ha bajado, porque en Semana Santa estuvo en 3,800 y ahorita está a la baja. La tasa VR, que es el elemento que se usa para la compra de casa hipotecada, el DTF, ese no recuerdo para qué se usa, el desempleo ya vimos, el IPC en febrero, vimos el Producto Interno Bruto negativo, los salarios, el salario mínimo en Colombia está alrededor de 900 mil pesos, pero que si usted saca la cuenta, pues no alcanza para una familia de normal en Colombia, así que es uno de los salarios más bajos que hay en todo el mundo. Aquí tenemos este otro que nos muestra entonces el crecimiento por regiones. Dice las 13 ciudades más importantes, las áreas metropolitanas, en su aportación respecto al término general en el periodo entre diciembre y febrero. Entonces podemos ver que también hay unas dificultades. Estos son los datos así a grandes rasgos para mostrarles la desigualdad que hay en Colombia. Eso solo hablando en términos económicos, de población social.